Good evening. Hello. Good evening. Welcome back. It's almost time. Okay, guys. Hello, welcome back. Good evening, everyone. Enciendan sus cámaras, por favor. Enciendan sus cámaras. ¿Qué pasó con las chicas? Son las que no encienden las cámaras. Sorry, Diche. I am working in this moment. Okay, no problem. No problem. Vamos a ver con las demás. Giselle, Jamie, Carla, JC, Gabriela Méndez, encienden sus cámaras. Vamos a ver quién más. Karina. Ok. 13. Hay 13 por el momento. Thank you. Thank you. Recuerden que ya estamos a poco de finalizar. Hoy es la última clase, ¿verdad? Hoy finalizamos los temas. De ahí, lunes y martes, vamos a estar discutiendo, vamos a estar repasando un poco las instrucciones del lunes sobre el examen final. Y el martes vamos a estar dando como un feedback, una retroalimentación del examen final. Entonces, ahora va a ser the last day of class. Así que, ok, vamos a compartir acá, ya son las 8. Vamos a continuar con el tema de... Creo que sí se ve. Ok. Ok, guys. Vamos a continuar con el tema que les dije ayer, ¿verdad? Ayer estábamos hablando un poco sobre Ken. Do you remember? Yes. Okay, entonces ahora vamos a ver un poco sobre cómo preguntar y responder preguntas usando can para habilidades, para habilidad. Can for ability. Entonces vamos a ver un poco acá el siguiente, pero primero vamos a ver que voy a necesitar de su ayuda acá. Entonces ustedes van a ver esta imagen acá que habla sobre Superman, ¿verdad? Y habla sobre las cosas que Superman can do. Dice, what do you think of when do you see this car? Ahora les pregunto, ¿qué es lo que piensan ustedes cuando ven la carta, esta cartita aquí, que dice todas las cosas que puede hacer Superman? ¿Qué es lo que piensan cuando ven esta carta? Dice que he can fly, he can freeze objects, he can see through objects, he can lift anything, and he can travel at the speed of light. ¿Qué piensan de eso? Todo lo puede hacer Superman, dice. What do you think? What do you think? Let me hear you. ¿Alguien? He is powerful. Yes. Great. What else? ¿Qué es Superman para ustedes?
Es un. He is powerful. He is a superhero. Yes. He has superhuman abilities. Entonces estamos hablando de las habilidades que posee Superman. Dice que puede volar, puede congelar objetos, puede hacer un montón de cosas que son imposibles para los humanos, ¿verdad? Entonces quiere decir que tiene habilidades superhumanas, ¿ok? Because he is Superman. Ok, let's see the other one. Ahora, vamos a ver ahora a alguien mucho más sencillo, que es Hugo Franco. He is Hugo Franco. ¿Qué dice que puede ser Hugo Franco? He can use a computer. He can be creative. He is very prepared. So maybe he can speak two languages. And he can handle math. Entonces, ¿qué es lo que piensan ustedes ahora de Hugo Franco? He is a simple mortal. Yes, es un simple mortal, ¿verdad? He's just a human being. No posee habilidades superhumanas, pero dice que puede hacer varias cosas. Él tiene habilidades en varias áreas, dice, ¿verdad? Por ejemplo, puede usar una computadora. Yes. También es creativo, dice. Estas son las habilidades para un humano normal. Dice que he's very prepared, so maybe, dice que está muy preparado, entonces tal vez habla o hable dos idiomas, que podría ser English, Spanish, ¿verdad? And he can handle math, y puede algo de matemática. Así que comparado con Superman, obviamente Superman doesn't exist. Y Hugo, si es una persona normal, he can do a lot of things. Entonces estamos hablando de las habilidades de alguien que es un superhéroe y de alguien normal. Entonces, dice la pregunta, ¿Are superheroes the only ones who have super abilities? Pregunta la primera, que si solo son los superhéroes los únicos que pueden tener super habilidades, o hay algún humano que ustedes sepan que posea habilidades sobrehumanas, que me puedan mencionar alguno. Michael Phelps, el nadador. Uh-huh. Súper rápido, ¿verdad? Yeah. Y súper alto. Yes. What else? ¿Y el corredor más rápido del mundo? ¿Cómo se llama este? Bolt. Usain Bolt. Ajá, Usain Bolt. Ese hombre sí es fast. Súper fast. He is el corredor que corre, valga la redundancia, más rápido de todos. Entonces, do you think it is important to have abilities when you ask for a job? La segunda dice, si ustedes piensan que tener habilidades es muy importante cuando van, cuando aplican para un trabajo, ¿qué tipo de habilidades creen que son las básicas para aplicar a un trabajo? El uso de la computadora, ¿verdad? Sería básico hoy para esta pandemia. You need a computer. So, la mayoría de acá, ¿can use the computer? Yes or no? Yes. Yes. Obviously. Yes. 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 Yes, you can. Yes, I can. Cuando se refieren a ustedes, yes, I can use a computer. Entonces, la segunda podría ser, who can be creative? ¿Quién de ustedes es bastante creativo? I can be creative. I can. You can, yes. Lo que pasa es que a veces somos un poco holgazanes, lazy. Ahora, he is very prepared. Así como lo dice acá, la mayoría de ustedes está aquí, están preparándose para aprender un segundo idioma, ¿verdad? Entonces, ya tienen el español y ahora van a poder decir y aplicar en su currículum, I can speak, or I can English, I can speak English, or write English, or what else? Understand English. Entonces, ahí ya podrían decir ustedes, I can speak English and Spanish. Y la otra, me imagino que la mayoría de ustedes aquí les gusta la matemática. A mí en lo personal no.
No me gusta. Ok, a mí tampoco. A mí I don't like. Desde que salí del instituto, creo que no he vuelto a ver ese trinomio cuadrado perfecto. No me acuerdo de nada de eso ya. Porque, o sea, yo iba buscando, ¿verdad? Una carrera que no llevara matemáticas. It is a secret, but ya se los dije, ¿verdad? Entonces, English tenía esa ventaja, licenciatura en inglés, ¿verdad? Que no tenía nada de matemáticas. Uf, menos mal, dije yo. I hate math. Pero hay algunos acá que sí les gusta y pueden, ¿verdad? ¿O me equivoco? Yes. Yes. Entonces, les gusta matemáticas y pueden, ¿verdad? Y yo si me ponen algo aquí ahorita, me quedo, ¿ah? Una suma así, ¿verdad? Y una resta, lo normal. Pero ya que me hablen de nuevo de las ecuaciones, no, por favor. Ok, entonces estamos hablando de las abilities con can. I can do, yo puedo hacer, yo uso la computadora, yo puedo hablar inglés y español, puedo ser creativo, pero no me gusta la matemática. Ok, vamos a continuar. Entonces, vamos a ver acá. How to talk about ability using can. Dice que can es un modal verb. Es un verbo modal. Como les explicaba en la diapo, en la clase de ayer, can se usa para todos los sujetos, ¿verdad? Incluso para tercera persona del singular. Dice también, and has a range of uses. One of those is to talk about general ability. Es para hablar, tiene muchos usos, dice, pero uno de esos usos que vamos a hablar hoy es para las habilidades en general. This is something that you have learned in the past and you can do and you can now do at any time you want, such as being able to ride a bike. Esto es algo que ustedes pueden hacer, habilidades que poseen desde que son pequeños, ¿verdad? Pueden montar la bicicleta, pueden conducir un carro que aprendieron desde adolescentes, ¿verdad? Pueden nadar o pueden jugar fútbol, béisbol, básquetbol. Diferentes habilidades posee cada uno de ustedes. O incluso también dice tocar algún instrumento musical. Cada uno tiene una habilidad. I can play. En este caso yo le diría I can play any instrument. No puedo tocar ningún instrumento musical. Ni puedo nadar. I can swim. Tampoco ninguna de estas actividades acá puedo hacer. Diría que solo play baseball. Solo eso. Entonces, usamos can para hablar sobre habilidades, ¿verdad? Por eso, la clase pasada hablábamos un poco sobre la estructura y que can lo usamos siempre con todos los sujetos. Ahora, vamos a ver acá. Un ejemplo. Dice, los verbs following can take the infinitive form, como les explicaba. Para la positiva, yo voy a usar primero el sujeto, luego el auxiliar, que es el modal verb can, y seguido del verbo que tiene que ir en su forma normal, ¿verdad? Sin el to, sin la partícula to, y el complemento. O sea, I can ride a bike. En negativo quedaría pero como vamos a tomar el ejemplo de aquí arriba, ¿verdad? I can ride a bike. Pero aquí tira otro y dice, she can swim. Y si convertimos esta positivo sería, she can swim. Entonces, recuerden que cuando ustedes lo pronuncien, tienen que se les tiene que escuchar esa T al final. Porque a veces se escucha lo mismo. Si digo, I can ride a bike, she can swim. Entonces casi se escucha lo mismo. Entonces tiene que ser más, I can ride a bike. She can't. ¿Escuchan esa T al final, verdad? She can't swim. Que se escuche ese sonido al final, cuando digan la oración en negativo. Se tienen que escuchar ese sonidito al final de la T. She can't swim. I can ride a bike. Entonces, de esa forma se puede diferenciar cuando ustedes dicen las habilidades que ustedes poseen y las que no. Vamos a ver
continue. Okay, como les venía diciendo, can is a modal verb. This means you don't have S on the end of can't. Tampoco podemos agregarle S al final a can porque está incorrecto, ¿verdad? For he or for she, can is the same for all subjects. No podemos agregarle can she. No, eso está gramaticalmente incorrecto. Entonces, can tiene su propia forma. No es necesario agregarle S ni este a los otros sujetos tampoco. It's followed by the infinitive of the verb without to. Ya les decía esto en la clase pasada, ¿verdad? I can drive. You can drive. He can drive. Como pueden observar en la tercera, que estamos hablando de la tercera persona en singular, el can no sufre ningún cambio, así como dice acá. This means you don't have S on the end of can. Entonces no vamos a agregar ninguna S. Recuerden eso, ¿verdad? She can drive, we can drive, and they can drive. Esos son unos ejemplos. Ahora, vamos a ver esto de acá. Voy a necesitar que me ayuden en esto. ¿Quién me quiere leer el primero? Yes. Okay. I can run really fast. Thank you. ¿Alguien más con el second, con el segundo? No. Ajá. He can cook really well. Muy bien. Tercero, please. The baby can't run. Muy bien. And the last one. She can play the violin beautifully. 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 Yes. Muy bien. Entonces, está hablando de las habilidades de cada uno. De él dice que puede correr muy rápido. Él obviamente es un chef, puede cocinar muy bien y el bebé no puede caminar todavía. Y ella puede tocar el violín muy lindo, dice, o hermosamente, beautifully. Entonces, estos son unos ejemplos usando can para habilidades, ¿verdad? Las habilidades que poseen ellos cuatro. Okay, let's continue. Ahora, vamos a hacer una pequeña actividad. Can you se llama. Y este, find a classmate who have the following abilities. When you find someone who answers yes, I can, you will ask the person to demonstrate their ability by performing the task. Para esto creo que vamos a hacer los breakout rooms de nuevo. Pero voy a ver cuántos hay, 23. Ok, ¿qué es lo que van a hacer? Acá están unas como habilidades, ¿verdad? Son habilidades que supuestamente hay algunos que las poseen y hay otros que no. Por ejemplo, les puedo preguntar yo a ustedes. Can name three countries in South America? Que si pueden mencionar tres países de Sudamérica. Díganmelo rápido. Brasil, Argentina y Bolivia. Ok, muy bien. Así, very fast. Muy bien. Entonces, permítanme. Estás acá, se escucha en la medida de lo posible estar en la clase. Bueno, Carla Mercedes. No hay problema. La cuestión es que estés conectada y si no escuchas, podés escribir ahí en el chat. Si no entendés algo, por favor, acá. Bueno, vamos a hacer esto entonces. Dice que van a encontrar a un compañero de los que estamos acá, ¿verdad? Que tenga las siguientes habilidades. Por ejemplo, en un grupo vamos a hacer los breakout rooms y ustedes les van a preguntar las siguientes. Que si ellos pueden hacer, pueden nombrar tres continentes de Sudamérica. Pueden, la segunda es, can wink with their left and right eye. ¿Qué significa wink? Wink. Cuando ven a una chica y los chicos le hacen, así ven, le hacen. Guiño. Ajá, un guiño. Que si pueden, con los dos, ¿verdad? Con el ojo derecho y con el ojo izquierdo. La otra es, can wiggle their ears.
¿Han visto el meme de del gatito que le hace wiggle, wiggle, wiggle? ¿Han visto ese meme? Que es un gatito que se mueve. Ajá. Entonces, ¿qué significa wiggle para ustedes? Wiggle their ears. Moverlas, moverlas. Mover las orejas. ¿Hay alguien aquí que las pueda mover? ¿No? Solo las cejas, ¿verdad? Ambas cejas. Ok. El cuarto sería, can name 10 colors. Puede nombrar 10, son muchos, digamos 5, only 5, 5 colores. La siguiente sería, can say hello in 5 languages. ¿Alguien aquí puede decir hola en 5 lenguajes? ¿En 5 idiomas? No, solo en español y en inglés. No, ¿y en francés? ¿Cómo dicen hello en francés? Ajá. Bonjour. Salut. ¿Cómo se pronuncia? En alemán. Hallo. ¿Alguien aquí sabe cómo se dice hello en alemán? Hallo. También, hello es la palabra que deberían de saberse, ¿verdad? Paguen el micrófono, please. Escucha un... Ok, thank you. Ok, la siguiente sería, can cross their eyes. O sea, pueden hacer los ojos que se les vea solo la parte blanquita. Can roll their tongue. ¿Qué significa roll their tongue? Enrollar la lengua. Ajá. Pero que la lengua quede así. Yo no lo puedo hacer. Conozco a varios que pueden hacer eso. Can raise one eyebrow. Yo solo puedo levantar esta de acá, pero esta no. De levantar una ceja. Can name 3 countries in Africa. Puede nombrar 3 países en África. Entonces lo que lo voy a dividir ahorita en grupos en el breakout room y entre ustedes se van a preguntar, ¿verdad? Entre el grupo, que si pueden hacer las siguientes habilidades. Y si las pueden hacer, les van a tener que demostrar cuando yo les pregunte. Cuando llegue al grupo, cuando ustedes encuentren someone who answers, when you find someone who answers, yes, I can, cuando ustedes vayan preguntando, ¿verdad? Tienen que decir el resto del grupo, yes, I can. Entonces, perdón, you will ask, le van a preguntar a esa persona que tiene que demostrar esa habilidad, o sea, que la tiene que hacer. Por ejemplo, yo le pregunto a José Luis, vamos a ver, José Luis, can you wiggle your ears? Y él me va a decir, yes, I can, o no, I can't. No, I can't. Ah, bueno, esa no la puede hacer. Entonces, vamos a ver, can you raise one eyebrow, José Luis? Y va, en eso sí tiene que decir, yes, I can, ¿verdad? Entonces, él la va a tener que demostrarme que puede hacerla. Yes, I okay. can. Entonces, él, cuando yo llegue al breakout room, le voy a decir que tienen que demostrar esa habilidad. Sí la pueden hacer, ¿verdad? Porque hay unos que no pueden mover las orejas. Es bien difícil, ¿verdad? ¿Cómo la vamos a mover? Las demás creo que sí, la mayoría los puede hacer. Entonces voy a crear los grupos. Sección de grupos, hay 22. Se salió uno, creo. Ok. Solo van a discutir, ¿verdad? Ahí, nada más.
Hello. Hi, teacher. Hello. ¿Ya discutieron? No. Hello. ¿No han encontrado todavía? Bueno, entonces voy a regresar en un ratito. No los escucho yo, la verdad, si estaban bien callados cuando entré. Ok, voy a regresar en un instante. A ver cómo están. Hello. Los escucho que estén preguntándose. Can you? Can you wiggle your ears? Can you scroll your eyes? Nada de eso. ¿Hay alguien acá? ¿Cuáles pueden realizar? A ver, Ever, pregúntale a una de las chicas. Okay. Tú decides a quién le preguntas. Okay. A Evelyn. Okay. Sonia. Can roll their tongue? ¿Puedes? Enrollar la lengua. Ajá. No, no, lo más sí. Yes, I can. You can, yes, you can. Entonces, yes. Pero le tienes que hacer así como que quede así dobladita, ¿verdad? Sí. Tengo. Entonces sí puede. Ok, yes, vamos a ver. Muy bien, lo hizo bien. Vamos a ver, ¿a quién más le vas a preguntar? Carla Hernández. Ok. Sería, can cross their eyes? Es poner los ojos así, uff, bien scary. No. Yes, I can. You can. No sé si es como ponerlos algo así. Ajá. Yes, she can. Ella lo puede hacer. Muy bien. Ella tiene esa habilidad, miren. Ok, vamos a ver, Carla. Ahora le puedes preguntar a otro, si ya sea a Ever o a Jamie. Ok, solo que no copié los cuadritos. Ah, ok. Uh-huh. Bueno, te lo voy a poner aquí para que lo puedas ver. Ok, ahí está. Ahí está ya. Quiero ver. Puedes preguntar si, ajá, de cualquiera. Menos de lo que ya dijeron, ¿verdad? Ajá. ¿A quién le vas a preguntar? A Ever. ¿A quién no le han preguntado? Sí, a Ever. A Ever y a... Pobre. Vaya, pregúntale. Ever, you can... Name 10 colors. 10 colors te puso, mira. ¿Cuántos colores vas a mencionar de los 10? ¿Ever? 5 okay. Colors. Dilos entonces los 5. Green, brown, yellow, orange, yes. Blue. Blue, vaya, sí los pudo mencionar. Yo sé que pudiste decir los 10. Eras capaz de llegar a los 10, muy bien. Entonces la única que queda es... Jamie. Es Jamie. Entonces yo le voy a preguntar a Jamie. Jamie, okay. can you raise one eyebrow? No, I can't. ¿No puedes levantar una ceja? No. ¿Ninguna? ¿Esta sí? No. Ok, eso sí es triste. She can. La mayoría puede, ¿verdad? Pero bueno, ya vemos que... No todos poseen esa habilidad. Ok, muy bien. Entonces, los voy a ver. Ya lo terminaron. Thank you. Los veo de nuevo en la sala. Pero primero voy a entrar a los otros grupos. ¿Me permiten? Oye. Ok. Van a disculpar, pero no estoy poniendo mucha atención. Hi, teacher. Hi, teacher. Hello. Hello. ¿Están listos? Go, go. Para esta actividad van a tener que encender la cámara porque van a tener que demostrar si pueden hacerlo o no, ¿ok? Sí, pero la van a encender los que puedan hacerlo.
Ajá, pero si no la pueden hacer, igual. Ah, sí, no, iban a poner la carita de triste. Ok, entonces vamos a comenzar. Glenda, Xiomara, pregúntale a alguien, a quien quiera de ellos. Ok, Saraí. Ok, Saraí. You can say hello in five languages. Ok, hola in Spanish, hello in English, and salute in French, ciao in Italian, and hello in German. Oh my God, ¿escucharon lo que dijeron ella? Ella puede decir hola en cinco idiomas. Wow, eso sí es una gran habilidad. Muy bien. Ok, entonces Saraí, tu turno. ¿A quién le vas a preguntar? A Martínez. Ok. Está bien. ¿Cuál le va a preguntar? Dice. Martínez says he can roll his tongue. ¿Puedes enrollar tu lengua? Dice. Sí, ya lo hizo ahí. Ok, Francisco. Your turn. ¿A quién le vas a preguntar? Falta Giselle. La presentación no la veo para poderle preguntar a alguien, teacher, como estoy trabajando, entonces. Ahorita te la, ya te la pongo, permíteme. Okay. Acá está ya. ¿La puedes ver? Ok. Ajá. Va para. ¿A quién le vas a preguntar? A Giselle Hernández. Ok, Giselle. ¿Qué le vas a preguntar si puede hacer? Quiero ver. Can name the five colors? The five colors, you said? In English? Red. Uh-huh. Yellow. Yellow. Pink. Mm-hmm. Green. Green. Blue. Blue. Okay, ya están los five. Ella sí los pudo mencionar. Thank you, Giselle. Ahora, tu turno de preguntarle, ya sea a Francisco Isaac o a Glenda. Okay. Francisco Isaac. Uh-huh. ¿Qué le vas a preguntar? Can we wink their left and right eyes? Puede levantar las cejas, ¿ah? La ceja izquierda y la ceja derecha. A ver, solo una. Oh, sí, la puede, la tope. Ok, thank you. Vamos a ver, Francisco, entonces le preguntas a Glenda. Okay, Glenda. You can name three countries in South America. Brazil, Argentina, Bolivia. Okay, muy bien. Y los dijo en inglés, miren. Very good. Les felicito. Lo hicieron muy bien. Ahora, me voy a mover a los siguientes grupos y los veo en un ratito, ¿okay? Okay. Okay. Hello. Hello. Hello, Miss. Are you ready? Hey. Ready? Yes. Okay. So. Hasta five. Okay, entonces van a tener que encender las cámaras para demostrar que se lo pueden hacer. Ok, vamos a comenzar con Josué Isaac. ¿A quién le vas a preguntar, Josué? Oh. Vamos a ver, le vamos a preguntar. Teacher, ¿puedo preguntar nada más y que cualquiera de ellos conteste? Sí, también. Ah, ok. Y que okay. Demuestren si lo pueden hacer. Va. Ok. Ajá. Espérame que no me acuerdo cuál es. Ah. Can name 10 colors? Todos me imagino que pueden nombrar los 10 colores, pero van a mencionar solamente 5. Yes. Uh-huh. Vamos a ver, ¿quién quiere ir primero? Yes, I can. Yes, you can. ¿Quién dijo yes, I can? Jaycee. Ok, Jaycee. Di los 5 colores, Jaycee. Pink, purple, green, black, white. Ok, excellent. Ok, Jaycee. ¿A quién le vas a preguntar? ¿O vas a decir, déjala ir a ver quién la contesta? Okay.
Okay. Can they three country in Africa? I can. Okay, Jose. Nombra. Argelia, Egipto y Nigeria. Okay, muy bien. Ahora, Flor, déjala ir. Okay. Can roll based in can roll based on. ¿Pueden hacer su lengua así? ¿Quién puede? Yes, I can. ¿Quién? Johan. Yes. Ok, es. Demuéstralo. Miss, solo está, no sé si, a qué se refiere, si doblarla o enrollarla. Así. Sí, puedes hacer las dos. Ajá, sí, ve. Ay. He can do it. Ok, muy bien. Vamos a ver, Johan. Déjala ir. A ver, ¿a quién? Falta okay. Karina. Can you raise on your bro? ¿Puedes levantar las cejas, Karina? Una ceja. You can or you cannot. Karina, ¿puedes levantar una ceja? You can't. You can't. ¿No puedes? No, solo las dos. No puede, dice. Because Flor can. Flor can, dice. Vamos a ver si es cierto, Flor. Yes, I can. Ok, vamos a ver, demuéstralo. Ah, vaya, ve. Súper, lo hizo. She can do it. Muy bien, ya no me falta ninguno, ¿verdad? Lo hicieron muy bien. Thank you, guys. Voy a regresar a revisar el último grupo y los veo en un momento. Ok. Hello. Ya vine por acá. Sí, sí, ya. Sí, verdad. Ay, disculpen que estoy con unos aquí que no sé si la uno. Bueno, ya los veo en un rato. Ahora, a mí me llegó ahora el correo. Ok. Hi. Hello, hi, teacher. Ustedes me faltaban, ¿verdad? Yes. Sí, ahí. Yes. Ok. Bueno, vamos a empezar. ¿Quién va a preguntar primero? Can you name three countries in South Africa? ¿Quién puede mencionarlos? South America. ¿Quién puede? I can. Karina, okay, Karina. Argentina. Yes. Brazil. Mm-hmm. Venezuela. Y Only. Yes. Three. Eran three nada más. Thank you, Karina. Okay, Karina. Me emocioné. Sí. Okay. Es tu turno ahora. Déjala ir a ver quién quiere decir yes. I can. O sea, yo tengo que preguntar. Sí. Te toca okay. Ahora preguntar y que los demás digan yes or no. Can we wink? With their left and right eyes. ¿Quién puede? I can't. You can. ¿Josué? I can't. Conté. No, can't. No, I can't. ¿Griselda? I yes, can. You can. ¿Ingrid? I can't. No puede. Qué bárbaras. De veras, solo le iban a hacer así. Uno... y dos, ve. Hasta yo lo vemos, teacher. Se lo voy a demostrar que yo sí puedo. A ver. Can wink with their left and right eye. O sea, puedo hacer así con el izquierdo y así con el derecho. No. Ajá. Uno y así el otro. ¿Quién no lo puede hacer? Así ve. Uno, otro. Uno, a ver. Pero es que se me hicieron ambos. Al mismo tiempo, no, al mismo tiempo no sirve porque entonces sería close their eyes. Eyes. Ajá. Close. Entonces dice wink with their left and right. Yes. Eso me imagino que lo pueden hacer todos. Ok. Vamos a ver, José Luis. ¿A
¿A quién le vas a preguntar? O déjala ir a ver quién te dice yes, I can. Ok. Can wiggle their ears? Can wiggle their ears? Ajá. Nadie. No. 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 Ni yo. Ok, vamos a ver. Nadie puede. Nobody can. Ok, vamos a ver, Griselda. Okay. Five colors. Five colors. ¿Quién puede decirme five colors? I can. I can. Gabriela. I can. Gabriela. Yellow, pink, orange, blue, green. Ok, muy bien. Okay. Five colors. Ahora, Gabriela, déjala ir también, a ver. Can say hello in five languages. ¿Quién puede decirlo? I can. You can, Josué. Yes. Ok. ¿Quién puede decir hola en cinco idiomas? Nobody? Yes, he can. Josué. Yes. Oh, ok, Josué. Tell me. Tell everyone. Salud. Mm-hmm. Chao. Chao. Hola. Hola. Añaseo. Ajá. Y hello. Hello. Ok, ya están los cinco. Bueno, pues. ¿Y los otros idiomas cuáles eran? Yo pensé que me ibas a decir cuáles eran. Ah. Chao, italiano. Ajá. Salud, francés. Ajá. Hello, alemán. Añaseo, es coreano. Ajá. ¿Y cuál otro idioma? El último. Hola. Hola, ese es el Spanish. Spanish. Ok, thank you. Vamos a ver quién falta. Me faltó Ingrid. Bueno, entonces yo te voy a preguntar. Y si no, y okay, lo tienes que poder hacer, ¿ok? Okay. Vamos a ver. Can cross their eyes? Can you cross your eyes? O sea, así como que lo vas a unir acá. Como disco. No, así visco, pues. O le da pena, dice. Yo creo no, que... no puedo hacer eso. Okay. I can't. ¿Quién I puede can't. Hacer eso? ¿Ustedes? No, teacher. Nobody. Nobody. Ay. Okay. Bueno, vamos a ver. Ya lo dije todo, ¿verdad? Yes. Okay, entonces vamos a regresar a la sesión principal para ya, ya falta poco. Ok, thank you, okay, guys. Teacher. See you. Okay. Hola, hola. Hello. Ya están todos, ¿verdad? Hello. Yes, no me falta nadie. Ok. Bueno, continuemos entonces. Ok. Vamos a continuar. Ya terminamos la actividad. Y ya falta poco para finalizar. Hacer una consulta. Hola, dime. ¿Cuándo es la última clase? Hoy. Today is the last class. De ahí lunes y martes vamos a estar discutiendo sobre las instrucciones del examen. Vamos a estarlas como explicándoselas. Se las voy a estar explicando para quienes no lo han hecho, ¿verdad? Y el martes vamos a dar voy a dar un feedback sobre todo lo que vieron ahí, todo lo que venía en el examen, si les quedó alguna duda de que yo la respondí de esta forma, pero me parece de esto, entonces, si también hubo algún tema que no entendieron y por eso no salieron bien, también lo podemos discutir ahí, por eso, o sea, la respuesta, es un feedback, nada. Okay. Pero sí, okay. Hoy es la última. Y ese martes sería la conclusión del módulo. El martes, pues hasta el momento así tengo entendido. Así que, pero bueno, voy a averiguarles allá. Y
Vamos a ver aquí. Ay, ya me perdí. Bueno. Teacher, tengo you. Una pregunta. Hola. Dime. Vaya, digamos que el martes finalizamos lo que es el módulo, ¿verdad? ¿Vamos a seguir conectándonos o se va a tener alguna pausa? Vaya, eso se lo voy a deber, porque ahorita solo me han informado de que hoy finalizo las clases con ustedes y ya la próxima semana se supone que ya finalizaría el módulo, ¿verdad? Entonces, voy a averiguar yo qué es cuáles son los siguientes pasos a seguir en el resto de la semana, si ya va a haber una pausa o es que vamos a continuar. Entonces, yo como es primera vez que estoy en este programa, estoy un poco así como no muy informada sobre eso, pero por eso pregunto. Les digo yo, a ustedes me preguntan a mí y yo por eso les digo al siguiente día. Porque primero tengo que informarle a mi jefa, ¿verdad? Para luego decirles a ustedes. Entonces yo mañana les averiguaría eso y les diría cómo es que vamos a continuar la siguiente semana. Porque tengo entendido que solo lunes y martes es que nos vamos a reunir. Pero sí, les voy a averiguar y se los comunico, ¿ok? Así como siempre se los vengo comunicando el día de la clase que tenemos. En este caso sería, bueno, pero en el grupo de WhatsApp les puedo escribir, como ya mañana no tenemos. Mañana mismo en WhatsApp les digo, ¿ok? ¿Algo más? Ok, gracias. No, por el momento no. No sé si han tenido problemas con los diplomas. ¿Ya les aparece la fecha 2021? Sí, mis, de hecho yo lo acabo de ver y me aparece el 2021. Ah, ok. Porque si tienen 30 de agosto 2021. Ajá. Porque si tienen problemas de que no les aparezca la fecha del 2021, tienen que enviarme su nombre completo para yo mandarlo y que se los arreglen ahí. Pero espero que nadie tenga problema, ¿verdad? ¿Ahorita nadie tiene problema o no han terminado en la plataforma? ¿A quién le hace falta terminar la plataforma? ¿Todos están ya? ¿Que la terminaron? Yo ya terminé todo, pero no he intentado con lo que es el diploma. Pero deberías de intentarlo para ver si te sale la fecha. Y si tienes problemas, yo anoto el nombre para que arreglen eso allá en San Salvador. Deberías de hacerlo porque ¿hola? Ahorita. Ok. ¿Quién me hablaba? Yo, fíjate, tengo problemas con el internet, entonces casi no escuché nada. No sé, mañana va a haber clase o no, hasta el martes. No entendí bien, la verdad. Ok, Glenda. Les estaba diciendo a tus compañeros que ya hoy es su último día de clase. Ya el módulo ya está por terminar. Entonces, el lunes y el martes, para los que no han hecho el examen final, que está en la sección 5, vamos a hacer un repaso de las instrucciones el lunes, para que les queden claras, ¿verdad? A los que no lo han hecho y si quiere, a los demás también. Y el martes vamos a hacer como una retroalimentación del mismo examen, o sea, para cerrar, para hablar sobre los temas que si les han quedado alguna duda sobre alguno en específico. ¿Ok? Solamente eso sería. Pero ya mañana sí. No, mañana no. Se supone que es de lunes a jueves. Hoy terminamos clase. Lunes y martes siempre nos vamos a ver, ¿verdad? Siempre a la misma hora. ¿Ok? ¿Alguien más? Solo corroborando, ya hice lo del módulo y sí me parece 2021. Ah, vaya. Entonces no hay problema. No, gracias. Ok. Bueno, entonces si no hay más preguntas, vamos a ponerle ya con esto, rapidito, porque ya casi va a ser hora. Bueno, entonces vamos a ver acá un poco sobre formar las oraciones en interrogativo con quién.
Entonces podemos ver de que en este caso vamos a invertir siempre el sujeto con el auxiliar o el modal verb, que es en este caso es can. Entonces tendría que quedar de esta manera. Can you drive? Can he drive? Para hacer una respuesta corta, tendría que ser, en caso de que sea positiva, yes, I can't. Yes, I can. O si es negativa, no, I can't. O sería, yes, he can. No, he can't. Un ejemplo sería, can she drive? Y la respuesta corta que le daríamos sería, positivo, yes, she can. O no, she can't, que es en negativo. Vamos a continuar entonces. Vamos a ver acá un poquito sobre las questions. Dice que, como les iba diciendo, ¿verdad? Se invierte el sujeto con el auxiliar que es el modal verb can. Y vamos a poner, can I write a letter? Can you write a letter? Can we write a letter? Can he write a letter? Y para darle respuesta a estas preguntas, se puede hacer de la manera corta y de la manera corta, pero en negativo, ¿verdad? Vamos a ver acá. Yes, you can. Positivo. No, you can't. Negativo, pero siendo respuestas cortas. Vamos a ver acá. Ahora, asking questions about ability. Para preguntar sobre habilidades. Haciendo preguntas sobre habilidades. La estructura más usada dice que es can you. Puedes tú. Se traduciría. Read the following sentences. They are all questions about ability. Sample answers are also given. Entonces en la siguiente hay unos ejemplos. Dice, can you speak English? Yo respondería, en este caso, yes, I can. Vamos con la siguiente. Can you sing a song? Y en este caso, la respuesta la pueden ver que no es una short answer, o sea, una respuesta corta, sino que es una respuesta long answer, que es una respuesta larga. Sería, no, I can't, I have a terrible voice. Sería la siguiente, la número tres, can you play the piano? No, I can't. Esa sería una short answer. Can you translate this document into German? Otra short question sería, yes, I can. Can you sing that song again? Otra short question sería, yes, I can. Entonces, la única long sería, no, I can't, I have a terrible voice. Una long answer. Luego vemos acá que vamos a usar quien dice every time regardless of the subject. O sea, lo mismo que en positivo, ¿verdad? Vamos a seguir usando quien no importa el sujeto, ya sea que esté en tercera persona o en primera, segunda. Entonces usamos siempre el auxiliar, dijimos, el sujeto, el verbo tiene que continuar, ya sea speak, play, cook, swim, write. Y el resto que sería el complemento, ¿verdad? ¿Cómo quedaría acá? Can you speak English? Can you speak English? Y la respuesta corta sería yes, I can, en positivo, o no, I can't, en negativo. Al igual que con las demás, ¿verdad? Ahora vamos a ver con las WH questions. En este caso, vemos que las anteriores inician con el auxiliar can, con el modal verb can. Cuando usamos las WH questions, dice que can tiene que ir después de la question word, o sea, después de las WH questions, que son where, what, when, y tiene que estar seguido de can, dice. Entonces, el auxiliar o modal verb can. Where can they ride their bikes? Entonces, la estructura dice que después del auxiliar, seguimos con el sujeto, luego el verbo y el complemento. Y la respuesta, ya sabemos que para este tipo de preguntas no podemos responder con un yes or no, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser más específicos. Y la respuesta sería, they can ride their bikes in the park. Porque la pregunta dice, where can they ride their bikes?
Y se respondería de la siguiente manera. Dice, they can ride their bikes in the park. Que ellos sí pueden, ellos pueden montar la bicicleta en el parque. Entonces, de esta manera, se contestan y se forman las WH questions usando can. Ahora, en conclusión, esta es la forma. La forma de can en presente, ¿verdad? Para el positivo usamos sujeto más can más el infinitivo, que es el verbo, ¿verdad? Un ejemplo, I can play the piano. Yo sé tocar el piano. En negativo, les comentaba ayer en la clase que solamente se agrega la partícula not. Y podría ser de forma contractada, can't o cannot. I can't drive. No sé conducir. Y la que estuvimos discutiendo ahora, pero que no es WH questions, sino de yes, no questions, es la siguiente. Dice, can más sujeto más el verbo en infinitivo. ¿Cómo quedaría el ejemplo? Can you speak French? ¿Sabes hablar inglés? De esta manera, usamos can en las estructuras de positivo. ¿Pueden apagar el micrófono, por favor? Ok, thank you. Entonces, les iba diciendo, en conclusión, usamos can con las siguientes estructuras, positivo, negativo e interrogativo. Estas las discutimos ayer y esta la terminamos de discutir hoy. Que solamente se invierte el sujeto con el auxiliar, les dije nada más. Luego, pasa can a estar al inicio de la oración, luego va el sujeto y después va el verbo más el complemento si le quieren agregar y la question mark. Siempre tiene que llevar el question mark porque si no, no sería una question. Y el ejemplo sería, can you speak French? ¿Puedes hablar francés? Esta solamente es para las yes, no question. ¿Cuál sería la respuesta? Yes, I can o no, I can't. Cuando son short, pero las long answers se contestan con las WH questions, ¿ok? Entonces, vamos a ver, ya casi es hora. Vamos a ver acá. Bueno, como ya hablamos también de las habilidades y talentos, aquí les puse yo unas cuantas habilidades y talentos, pero esta actividad no la vamos a lograr. No se va a poder terminar. Pero solo les quiero decir un poco sobre las habilidades y talentos. Ya habíamos discutido sobre las habilidades. ¿Qué son las habilidades? Dice que es el poder físico o mental. O habilidades que necesita una persona para hacer algo, para realizar algo. Y el talento es algo que you are naturally good, que son naturalmente buenos. Y disfrutan hacerlo, en lo que son naturalmente buenos ustedes y disfrutan hacerlo. Como por ejemplo, dibujar, cantar, bailar o usar la tecnología. Entonces, así es que diferenciamos habilidad de talento. Ahora, estas son algunas habilidades en forma de pregunta, ¿verdad? Can you sing in English? Es una pregunta. Sería, ustedes me contestarían, yes, I can sing o no, I can't. Ahora vamos a ver un poco de los talentos. Talentos son las cosas que ustedes disfrutan hacer, ¿verdad? Como por ejemplo, ride a bike, play the piano, sing, draw, vamos a ver, solve problems, build a house, working with machinery, y vamos a ver qué más, play golf, play video games, que ese es el que le gusta a la mayoría, ¿verdad? Entonces estos son talentos. ¿Qué quiere decir? Que ustedes son naturalmente buenos haciéndolos y lo disfrutan. En cambio, las habilidades es el poder físico o mental de realizar algo, ¿verdad? Entonces, de esa manera diferenciamos las habilidades y los talentos. Acá era la... Iban a completar esto. Estaba la lista, pero no la vamos a terminar por el tiempo. Entonces,
ya cubrí lo que tenía que cubrir acá. Les dije de qué forma utilizamos can en forma de question. ¿Cómo responder a eso? De forma corta, con yes, no, y de forma larga, ¿verdad? Que son las WH questions. De esa forma se puede contestar usando can. No sé si tienen otra duda de acuerdo al tema, a lo demás. Perdón. Hola. No, teacher. Yo por el momento no. ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Nobody? ¿Questions? ¿Preguntas, dudas? ¿Nobody? ¿Nadie? No. No, yet, did you? No. No? Are we clear? Okay, entonces, bueno, entonces nos veríamos el lunes siempre. Para los que ya hicieron el examen, vamos a ver si entendieron las instrucciones. Si no, vamos a explicar en qué consiste en cada una. Y el martes vamos a hacer un feedback, retroalimentación sobre ese mismo examen final de la sección 5. Así que los espero siempre el lunes a la misma hora y mañana les doy respuesta a la preguntita que me estaban haciendo los compañeros. A WhatsApp les envío porque como mañana no los voy a ver. ¿Ok? Ok. Ok, okay, entonces, have a good night and good sleep. See you next week. Bye bye. Bye. Thank bye you. Bye. Bye bye, teacher. Bye bye. Bye bye. Bye.